El poder de la tecnología es infinito, tanto que ha transformado cada aspecto de nuestras vidas. La forma en la que nos relacionamos, cómo vivimos, cómo trabajamos, pero lo más importante, cómo aprendemos. La tecnología y la educación son una herramienta fundamental para transformar vidas, para transformar almas, pero sobre todo para alcanzar sueños. Yo soy Carlos Marín, arroba MrMarin1111, y los invito para que a partir de este momento estén con nosotros en Vive Digital TV. Escríbanos con el numeral Vive Digital TV y también los invito para que lo hagan a través de la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-tic. Bienvenidos. Quiero enseñar, quiero aprender, quiero reír. Estamos en este momento en Mariquita. Lo que ustedes están viendo son los niños de un colegio público después de recibir una tableta. Trabajan en ella, juegan en ella, construyen con ella. Ya hemos entregado más de 2.300.000 tabletas, permitiendo demostrar que era posible mejorar nuestro promedio. En el año 2010 estábamos en 26 niños por computador, hoy llegamos a la cifra de 6 niños por computador. Pero además estamos formando, estamos educando, no solamente a los profes, sino también a los padres de familia, para que la brecha se reduzca. Yo estoy absolutamente convencido que con tecnología y paz, nuestro país va a ser el más importante de todo el continente, para competir, pero sobre todo para construir. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos de corazón. Antes, en Agua Blanca, en Cali, los niños y jóvenes tenían unas opciones de vida muy diferentes. Ahora que la tecnología llegó a las clases, pues todo cambió, porque ellos están felices yendo a estudiar, lo disfrutan, les gusta, pero lo más importante de todo es que desde ya su futuro es otro. Computadores para Educar nos ha dotado de infraestructura técnica y tecnológica, la que hemos aprovechado con estos muchachos. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Vienen del campo, no han estado estudiando, vienen totalmente analfabetas. Algunos no estudian porque los papás también son analfabetas y los tienen trabajando. Pasa el tiempo, pasan los años y estos jóvenes tienen 12, 13, 14 años y ni siquiera han hecho primero o segundo de primaria. Pero las pandillas, la violencia, la droga, estaban allá con las manos abiertas esperándolos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Integraban las pandillas, la venta de vicio, la prostitución y todas estas cuestiones. Entonces, ya le hemos vendido la idea de que hay algo más allá si estudian. El Ministerio de las TIC ha sido muy importante. ¿En qué sentido? Nos ha dado dotación técnica y tecnológica. Y aparte de eso, nos ha dado cualificación, nos ha capacitado. Entonces, todo esto nos permite reforzar el proyecto que tenemos acá. Con los directivos y los docentes hemos diseñado una estrategia de tomar unos grupos que se llaman brújula y aceleración e incluir ahí todos estos estudiantes que presentan estas falencias. Vamos a hacer lo siguiente. Metan a internet, metan a Google. El programa que tienen ellos es solo en el salón con cuadernos y libros, unas cartillas que les dan, pero no están incluidas las TIC. Entonces, ahí es donde nace la idea y nace el proyecto de integrar las TIC a este proceso que tienen ellos. Y nos dimos cuenta que, de verdad, ya el proceso es legal y es efectivo, que ellos aprenden a leer y a escribir más rápido haciendo un uso adecuado de las TIC, más el apoyo que da el docente en el salón. Los jóvenes que uno supuestamente piensa que van a caer en la violencia tienen un potencial muy grande, que es el que hay que explotar al máximo. Cuando estos jóvenes entran a las salas del sistema, entran contentos, entran felices, porque saben que van a enfrentar el nuevo reto, las nuevas tecnologías, el futuro que les espera a ellos. Definitivamente, Computadores para Educar revolucionó la forma de aprender. Avanzamos de estudiar las materias básicas a todo un mundo de posibilidades y de un nuevo proceso de formación y de construcción de un proyecto de vida en el que los estudiantes crean. Desde muy jóvenes emprenden y están preparados para asumir cualquier reto en sus vidas.
Hola, mi nombre es Hamilton Valencia, soy docente de la institución educativa Instituto Tebaida y soy el encargado del semillero de programación e ilustración de esta institución. En la institución educativa estamos haciendo énfasis en el buen uso de las nuevas tecnologías y desde allí estamos fomentando a que nuestros jóvenes cambien su forma de pensar, el de poder crear a través de estas herramientas, el poder ser gestores de sus propias empresas. Gracias al semillero de programación, pues hemos podido acompañar a todos estos muchachos en el proceso de aprendizaje, además de eso, aprender nosotros también. Como consecuencia de esto, junto con un grupo de otros tres compañeros, hemos creado una empresa que se llama Yocarisoft y en el momento nos dedicamos a generar software o soluciones de software a la medida para empresas pequeñas y medianas de la región. El semillero de programación e ilustración nace con la necesidad de poder elaborar aplicaciones para las tablets que fueron entregadas por el Ministerio de Educación y pues pensábamos que este dispositivo no debía ser solo para jugar, sino que pudieran realizarse en aplicaciones que permitieran a los niños aprender utilizando este medio. Yo entré al semillero fue porque me gusta lo que el profesor Hamilton nos enseña, lo que nos está enseñando de Crash, Lycon, de lo, cómo podemos crear los juegos. Una de las finalidades del semillero es permitirle a nuestros estudiantes poder generar esa capacidad de animación, creatividad y diseño a través del mismo semillero, lo cual pues les deja habilitados para poder ser competentes en estas nuevas tecnologías y hacer de ellas un uso adecuado para un futuro próspero para estos estudiantes. Nosotros los invitamos para que vengan acá al colegio, el profesor Hamilton y los que estamos en el semillero, les enseñamos cómo se pueden manejar los computadores, Crash, Lycon, y para que le enseñemos a los niños, para que ustedes también puedan enseñarles a sus hijos en la casa. Las proyecciones, los avances, el futuro. ¿Cómo pretendemos cambiar la vida a millones de niños y jóvenes a través de la educación? Pues estas son preguntas que Fernando Bedoya, el gerente de Computadores para Educar, nos va a responder. Hola, mi nombre es Fernando Bedoya, soy el director ejecutivo de Computadores para Educar. Durante estos 4 años del segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con el ministro Luna hoy en la cabeza del Ministerio TIC, tenemos unas metas muy importantes para temas de acceso. Acceso, queremos llegar a 2 niños por cada equipo de cómputo, ya sea una tableta o sea un equipo portátil. Queremos retomar más de 100.000 equipos obsoletos y queremos formar a la totalidad de los profesores, los 320.000 profesores de instituciones públicas de Colombia queremos formarlos. Particularmente, para este año 2016 vamos a formar 64.000 profesores y vamos a retomar más de 22.000 equipos. Yo quiero resaltar 2 aspectos de los equipos que estamos entregando en este momento. Uno, que vienen precargados con todos los contenidos de Colombia Aprende. Es el esfuerzo más grande que ha hecho el Ministerio de Educación para tener contenidos educativos digitales. Desde el grado primero hasta el grado 11 están ciencias básicas, matemáticas, lenguaje e inglés como contenidos precargados en los computadores que entrega Computadores para Educar. No se requiere conexión a internet. ¿Qué hacemos ahora? Fortalecemos las habilidades de los profesores para que aprovechen todos estos contenidos. Los equipos que entregamos desde el año 2014 en Computadores para Educar vienen con un software antirrobo, es decir, que si llega a suceder un robo dentro de la institución educativa, nosotros podemos ubicar el equipo, bloquear el equipo y no permitir que sea comercializado. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra estrategia de conservación de los equipos y de protección de los mismos. Un agradecimiento muy especial al Ministerio TIC, al ministro David Luna, comprometido con el programa Computadores para Educar. El Ministerio TIC es quien financia este programa.
también a los gobernadores, a los alcaldes que aportan su granito de arena para mejorar la calidad educativa en cada una de sus regiones. Y fundamentalmente a los profesores, a los rectores, que son los que día a día están con nuestros niños, 40, 50 niños en cada aula de clase, donde ellos con la tecnología le están cambiando la vida a estos muchachos. Las tabletas y computadores son grandes aliados de la educación. Por supuesto, es muy importante lo que encontramos allí, los contenidos, pero cabe destacar la labor que cumplen los maestros, que son quienes enseñan a manejarlas, a comprenderlas y, lo más importante, sacarle el máximo provecho a todos sus beneficios. La formación es fundamental para el país. La formación de docentes lo que busca es que los docentes tengan claro cuáles son las herramientas tecnológicas y puedan usarlas pedagógicamente. La palabra esmeralda que estaba allí, ¿qué significaba? ¿Qué es lo que nosotros queremos y pretendemos con esta formación? Es que el docente tenga las herramientas fundamentales para hacer prácticas de aula con apropiación de las TIC. Para ello, en la formación hemos dispuesto a tener o entregar unas tabletas a los docentes para que utilicen la herramienta. La tableta no es lo importante es la formación. La tableta se vuelve una herramienta de trabajo. Con este sistema de las tabletas, pues precisamente va a ser un apoyo para trabajar no solo desde el área de lengua castellana, sino para trabajar mancomunadamente todas las áreas, enfocado como un eje transversal en la biblioteca. Una herramienta que sirve muchísimo en los colegios para los docentes, para los estudiantes, porque es una manera divertida, actual, práctica de acercarse a la información. Nuestros formadores llegan a los municipios, trabajan en las instituciones educativas, en los puntos Vive Digital, que son espacios donde nosotros creemos que propiciamos las dinámicas de aula con las TIC. De esta manera sí podemos dinamizar los procesos de lectoescritura, de investigación, de consulta en la sala de la biblioteca. Aparte de todo, se hace mejoramiento de la calidad continua. Me parece que es una muy buena forma de incentivar la lectura en nosotros los jóvenes, buscar nuevas alternativas para que no solamente sea un libro y no nos aburra. Pues la verdad me parece una muy buena alternativa para nosotros. Las tabletas que en este momento entrega el Ministerio TIC y computadores para educar cuentan con memoria RAM de 2 GB, capacidad de almacenamiento de 64 GB, pantalla de 10.1 pulgadas, multitouch, Bluetooth, batería autónoma de 6 horas y todos los dispositivos resisten caídas de hasta 70 centímetros sobre piso sólido. Pero lo mejor es que las tabletas no necesariamente requieren de internet para educar y aprender de manera creativa y divertida, porque cada dispositivo tiene precargados contenidos de Colombia Aprende, avalados por el Ministerio de Educación. Por eso, cada vez que una tableta se prenda es para aprender. Lo primero es que el sistema permite diferenciar los contenidos entre si son para los maestros o para los alumnos. Al ingresar, se encuentran tres grandes planetas por explorar: las áreas básicas, los contenidos complementarios o las áreas transversales. Las áreas básicas envuelven los contenidos para aprender, el plan de bilingüismo y el programa Leer es mi cuento. Cada uno de estos contenidos está clasificado según el nivel de aprendizaje, desde primero de primaria hasta grado 11. Cada tableta tiene un software instalado en caso de hurto. De esta forma, si un delincuente pretende robarse un terminal, el sistema permitirá rastrear y ubicar el dispositivo lo más pronto posible, para que no se vea afectada la educación de los niños y los jóvenes. Estos son algunos datos de gran importancia. Computadores para educar en cifras. 44.199 sedes educativas han sido beneficiadas con computadores para educar. Pasamos de 20 a 6 niños por computador en el promedio nacional. Antes del 2010, era como si dos equipos de fútbol estuvieran haciendo fila para usar un solo computador.
se redujo la deserción escolar en 4.3%, es decir, 162 niños no abandonaron la escuela. El ingreso a educación superior de niños provenientes de sedes educativas beneficiadas con computadores para educar aumentó en 7.5%. Hay algo que no podemos desconocer y es que el mundo de la tecnología tiene nuevos retos. El reciclaje, el ser sostenibles y comprometernos con el medio ambiente también hace parte de entregarle a las nuevas generaciones una nueva forma de ver la vida. La idea de sostenibilidad ambiental nace de la responsabilidad que tiene Computadores para Educar de ser ecoamigable y ecoeficiente en su relación con el medio ambiente. Nosotros queremos que cada una de las instituciones públicas en Colombia estén libres de basura electrónica. Esto quiere decir que no tengan arrumados o guardados equipos inservibles y que están contaminando el medio ambiente. Nosotros queremos retomarlos, desmanufacturarlos y entregarles a las instituciones educativas públicas nuevos equipos de última tecnología. Recibo los materiales, nosotros pesamos los mismos y los pasamos a los técnicos para que inicien la separación de estos elementos. En esta separación obtenemos monitores, CPUs, teclados, ratones, computadores portátiles, básicamente. El proceso de manufactura consiste en la separación, en el desensamble de las diferentes partes que componen el computador para obtener otros materiales. De la manufactura de los computadores se obtienen materiales como metales, plásticos, aluminio, cobre, otros materiales como cables, tarjetas electrónicas, que finalmente son puestos en subastas públicas. El acceso y el aprovechamiento de la tecnología de información de los computadores y de los terminales que entrega Computadores para Educar es muy importante, pero no nos podemos olvidar de cerrar el ciclo. Cerrar el ciclo corresponde a darle correcta disposición final a los residuos peligrosos y a los equipos y terminales que están en las instituciones públicas de Colombia. Y para terminar, Colombia se conecta. Hoy, Lorica, Quibdó, Tabio y Mariquita. La tecnología nunca va a reemplazar a un profesor o a una profesora, jamás. La tecnología lo que se convierte es en un apoyo, en una ayuda para lograr de alguna u otra manera tener mejores oportunidades. Por eso Lorica, señora alcaldesa, se convierte en el primer municipio en Córdoba donde todos los profes reciben su tableta, su teclado y su formación totalmente gratis. Estamos viniendo a Tabio a inaugurar un punto Vive Digital con el señor alcalde. Adicionalmente vamos a hacer una entrega muy importante de tabletas para que los niños avancen positivamente. Cundinamarca ya está en 3 niños por computador, lo cual es un muy, muy, muy importante éxito. Estamos entregando hoy más de 6.000 tabletas que van a ponerse al servicio de todos nuestros niños. Y adicionalmente, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo nos entregó hace un par de minutos el compromiso que nos obliga a nosotros a comprometernos con una cifra idéntica con la ciudad de Ibagué para en próximas semanas poder estar entregando un poco más de 16.000 tabletas
en la ciudad de Ibagué, lo que va a permitir un avance enorme desde el punto de vista de la educación y de la tecnología. No solamente ha brindado nuevos modelos de negocios para la televisión abierta, sino nuevas oportunidades. La televisión abierta mantiene su vocación de grandes audiencias y ese es un tema indiscutible. Es un tema que no va bajo ninguna circunstancia, como dicen, a pasar de moda. Lo que hay es una oportunidad enorme. La televisión abierta no está llamada a desaparecer, lo dicen varias personas. Acá lo que hay es trabajo para mucho rato. Del 12 al 14 de octubre llega a Corferias la sexta versión de Colombia 3.0, el evento de contenidos digitales de Colombia y Latinoamérica que reúne a los principales expertos nacionales e internacionales del mundo digital. Ingresen ya a www.col30.co, Colombia 3.0, donde el mundo digital conecta. A raíz del Plan Nacional de Desarrollo, se habilitó el acceso a la base de datos biográfica y biométrica de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El origen del proyecto surgió a partir de la necesidad de seguridad jurídica a los actos y contratos que autoriza el notario, habida consideración a los fraudes tan voluminosos que se dan en el país por suplantación de personas, falsedad en documentos, robo de identidad y estafas. Y la biometría es precisamente una firma electrónica que tiene dos vertientes. La primera es validar la identidad de la persona y la segunda es firmar documentos. Este proyecto tiene una particularidad muy especial y es que estamos en presencia de una firma electrónica certificada. Logramos nosotros presentar un proyecto de seguridad para el proceso de identificación y aplicamos una nueva tecnología como es la identificación y autenticación biométrica en línea. Recibimos una comunicación por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del programa Gobierno en Línea, informándonos que habíamos sido postulados a este premio de Gobierno en Línea, lo cual para tanto para Certicámara como para la Unión Colegiada pues es motivo de orgullo haber sido nominados a este importante premio, porque es poner un granito de arena más en la promoción y digamos en llevar a buen puerto la estrategia de Gobierno en Línea, que es tan importante para nosotros y para el país. Ese premio, ese estímulo nos ha servido para continuar avanzando y hoy el 90% de las notarías del país tienen identificación biométrica y hemos logrado bajar la tasa, el porcentaje de delitos, descongestionamos la Administración de Justicia y obviamente que este proyecto va para adelante y se va a consolidar. Yo pienso que aquí a diciembre lo tenemos en un 100%. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos y los invito para que nos acompañen el próximo domingo en una nueva edición de Vive Digital TV. ¡Chao!